Ok, este es el caballete que vamos a aprender a hacer hoy. El fin de esto es usarlo para fondos de grabación o de fotografía, ¿por qué no? Dependiendo de lo que tú necesites. Y mi lente hoy está un poco rebelde, pero espero que ya cuando lo editemos se vea bien. Vamos a desglosar cuáles son los materiales. Bueno, y pues creo que lo más importante es medir el espacio con el que tú cuentas. Si tú te das cuenta, de aquí para allá yo no cuento porque es mi cama. Entonces cuento con este pedazo únicamente para grabar o para usarlo para grabación o algo. Entonces, lo que hice fue medir de aquí a aquí y tengo como 1,20 m, 1,30 m disponible en cuanto al ancho, ¿no? Al alto, claro, es completamente libre. Entonces lo importante es que midas el ancho y de ahí vamos a sacar el ancho también del caballete. Ok, aquí puse las dos patas del caballete y están completamente armadas, pero lo que quiero es mostrarte cómo se arman y las medidas de mi caballete, que de pronto te pueden servir para el espacio que tú tienes. Bueno, entonces esto consta de 2T, esto se llama T y lo consigues en una ferretería. Todos los materiales los consigues en ferretería. Entonces son 2T, estos se llaman codos y también los consigues en ferretería. Necesitas 1, 2, 3 y 4 codos. Entonces, bueno, vamos a desarmar para que tú te des cuenta cómo es de fácil. Esto es como si fuera un Lego. Realmente me pareció tan fácil que por eso lo hice sola prácticamente. Realmente lo único que hice en la ferretería fue pedirle a el señor que atiende que me cortara los tubos. Ok, aquí está, así. Entonces ahora lo importante es la medida de este tubo y de este tubo, que básicamente es la misma medida. Tienes que tener 1 metro, sí o sí, o una cinta métrica, como le llamen en tu país. Y vamos a ponerlo aquí para que tú lo veas muy de frente. Y la cinta métrica me dice que este tiene 20 centímetros de largo, que equivalen más o menos a 8 pulgadas. Una vez que tienes todo cortado, lo que haces es unir. Esto es como un juego de niños, realmente. Es súper fácil. Ahora hablemos del cuerpo del caballete. Y aquí me vas a ver un poquito enredada porque no tengo mucho espacio para mostrarte exactamente toda la pieza. Pero básicamente esta es la esquina superior y lo que vas a hacer es cortar. Y lo que vas a hacer es cortar un tubo de largo de lo que tú tienes disponible de alto. Entonces aquí tienes que pensar, ¿cómo normalmente grabas tú o cómo tomas las fotos normalmente? ¿Las tomo de pie o las tomo sentado? Y si las tomas de las dos maneras, entonces vas a generar una medida como que te sirva para ti, pero si un día invitas a un amigo o a una amiga a grabar que sea más alto que tú, debes tener también la precaución de que el fondo te sirva para las dos personas. Por lo que yo te sugiero que pongas más o menos unos 20 centímetros de más de lo que tú tienes de estatura. El mío tiene de largo o de alto, más bien. El mío tiene de alto 1,60. Por ahora esto tiene 1,60 de alto porque básicamente yo grabo y tomo fotos más que nada sentada. Entonces no me afecta tanto el tema de la estatura, del alto. Ah, ok, entonces este es un tubo el que le llaman tubo PVC de media. Aquí es donde ellos toman la media pulgada, es como el diámetro de lo que hay acá. Eso es lo que indica la media. El tubo aparentemente es frágil y sí lo es, pero cuando tú lo apoyas en una pata como esta, que la tienes ancha y tienes dos codos, un codo a cada lado, entonces no va a quedar como tan inestable.
Sin embargo, si una vez hecho esto, tú lo ves inestable, entonces te recomendaría que le pongas algo como en esta parte, no sé, algo arena, una bolsa de arena o algo así que pese realmente para que las patas nunca se vayan a unir. Pero no es tan fácil y tan sensible como de que se te vaya a caer o algo así. Hablemos de la parte superior, que es la que aparentemente es la única que sostiene la tela. Esta parte superior es muy importante porque se va a unir con ese tubo que les acabo de mostrar de 1,60 que lo incrustamos en este codo. Entonces, otros codos que necesitas son dos codos en la parte superior del caballete para que puedas conectar los dos tubos, ¿ves? Este es el tubo de la parte de arriba, es un tubo que va a ir en forma horizontal, como lo estás viendo tú, y el otro tubo va a ir de forma vertical. Y en la otra esquina también tiene un codo. Y la medida de este tubo que tiene la función de dar el ancho de mi caballete es 1,10 m o 46 pulgadas. Entonces el armado de esta parte de arriba del caballete sería de la siguiente manera. Pongo un codo aquí en la esquina y en la otra esquina pongo el otro codo para ya completar. No tengas miedo que esto no se va a soltar fácilmente. Como les dije, no les voy a poder mostrar todo el ancho porque resulta que mi espacio es súper reducido. Entonces, básicamente, esta es la parte de arriba. En la otra esquina vas a encontrar exactamente lo mismo que ves acá. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el tubo de 1,60, que yo les dije que ese es el alto que yo le puse a mi caballete, y lo voy a conectar a este codo. Y así vamos a hacer con la otra esquina. Ok, una vez armada la parte superior del caballete, vamos a poner la parte inferior, que son las patas, lo que va a sostener nuestro caballete. Y es súper fácil. Ven que la T tiene un hueco acá. Entonces, bueno, nada, este tubo va a ir en este hueco de la T. Es súper fácil. Pata número 2. Listo. Basta con ese apretoncito pequeño para que ya quede súper bien conectada. Y ahora lo vamos a poner de pie. Así quedó el caballete armado. Obviamente esa es la parte superior, la que me va a sostener la tela, de la que voy a colgar la tela. Y vean, ahí está el tubo. Obviamente el tubo no tiene un color y realmente esas letras jamás se las va a ver nadie porque tú lo vas a tener con la tela, entonces no hay tanto lío. Y la pata, como te dije, cada pata quedó de esta manera. ¿Ves? Es súper fácil. Aquí te voy a llevar la otra pata, de pronto con menos luz, pero pues así está. Ahora vamos con qué más necesitamos para tener nuestro fondo de grabación o de fotografía. Otra cosa que necesitas muy importante son estos ganchos grandes y de pronto no son tan fáciles de conseguir, pero a Colombia llegó una tienda que se llama Dollar City y la tienen algunos centros comerciales, entonces pues me acerqué a esa tienda y allí encontré estos ganchos que son excelentes. La bolsa como viene originalmente para la venta es así y si te das cuenta acá dice que cuesta 5.000 pesos colombianos. Ojo que estoy hablando de todo de Colombia, peso colombiano y cómo se ve y se vive en Colombia. Y tiene 10 piezas. ¿Sí? 10 piezas quiere decir 10 unidades, 10 ganchos. Y les quiero mostrar aquí cuánto gasté, cuánto invertimos en este caballete para fotografía o grabación de video. Ok, en total aquí tengo el recibo de la ferretería donde compré los tubos y fueron 5,5 metros de tubo de media, así le llaman. El valor de cada metro es de 2.800 pesos colombianos, ojo, para un total de 15.400.
Los 6 codos que usamos también de media, cada codo cuesta 500 pesos y en total serían 3.000 pesos colombianos. Usamos 2 T para las patas y cada T cuesta 700 pesos, que nos da un total de 1.400 pesos para un total de 19.800 pesos en solo tubos. Obviamente tengo que sumar los ganchos porque es algo súper indispensable para nuestro caballete. En total, 24.800 pesos colombianos. Bueno, miren, quiero mostrarles que ya puse la tela en la parte de arriba únicamente. Y la tela que yo utilizo es lino. Ahora quiero que tengas en cuenta dos cosas si vas a ir a comprar lino. Hay uno más grueso que el otro. En este caso, el amarillo es el más grueso. Este amarillo, para quienes están en Colombia, me costó el metro 17.000 pesos. Sí, no es tan económico, pero yo quería algo que no se transparentara tanto. Y como nunca lo había manejado, entonces digamos un poco que pagué como la primiparada, pero de todas maneras me ha servido bastante porque el rosa lo compré en 6.000 pesos en el centro y realmente este sí que es transparente. Entonces el amarillo me ha servido como si fuera una pared blanca, como para darle un poco de solidez al rosa y no se nota. Ok, no le mandé meter nada de dobladillo ni nada de eso porque esta parte de atrás nadie la va a ver. Miren cómo lo sujeté acá, lo que sobra, la parte que sobra, la doblé acá y sencillamente la sujeté con el gancho. Tengo un gancho en la mitad y, como les dije, otro gancho en la otra esquina. Hay unas telas que son más anchas que otras. Si se dan cuenta, el amarillo aquí no está tan cerca del rosa porque el amarillo es de 1,40 de ancho y el rosa es de 1,50. La idea es que sujetes aquí de esta manera la tela, más o menos unos 40 centímetros más abajo iría el siguiente gancho, y hacemos lo mismo del otro lado. Aquí, si notas, hay arruga, y por el resto de la tela también hay arrugas. Pues no son arrugas, sino como plieguecitos de que se nota que la tela no está completamente estirada. Pero lo que tú debes hacer es como sujetar con la mano y dar un toquecito de estiramiento acá y poner el siguiente gancho. Bueno, pues así quedó mi caballete. Y obviamente en algunas partes se ven así como ondas, pero les voy a explicar. Cuando yo lo desarmé para grabar, pues estuve sola, hasta el momento estoy sola, sigo grabando. Y no es tan fácil subir la tela sola, sobre todo dos telas que igual así sean un poquito livianas, eso pesa de todas maneras. Entonces bueno, hice mi mayor esfuerzo, necesito ayuda de otra persona para estirarlo muy bien. Pero pues básicamente es lo que ustedes han estado viendo en el canal últimamente. Son los dos tonos que yo tengo por ahora. Espero comprar más. Y pues la idea es que esto sea fácil para que tú puedas solamente bajar una tela, o sea, tenerlas siempre colgadas y bajar una tela cuando necesitas grabar o tomar una foto y como jugar con ellas sin necesidad de estarlas doblando y planchando todo el tiempo. Así que así se ve mi fondo fucsia o rosa. Realmente ustedes lo ven un poco más oscuro de lo que yo lo veo. Aquí es como un rosa, un poquitín neón, y la cámara lo oscurece un poquitín. Me parece perfecto el tono que me da ya como en grabación. Es importante que la camisa haga contraste con la tela, no que quede así casi igual. Y me la puse un poco a propósito porque son de esos tips que a veces uno no piensa, pero que sí son muy importantes. Otra cosa que es importante es que tengas una buena iluminación para que el fondo de verdad haga como su papel importante dentro de ser un fondo de video. Yo todavía no tengo toda la iluminación que quisiera. Esto es un proceso y voy a ir así como haciéndolo de a poquitín. De hecho, voy a hacer una luz casera, y si te interesa, déjamelo en los comentarios
Porque si quieren también la puedo grabar y mostrarles, porque tampoco es tan difícil. Pues nada, espero que les sirva, espero que les haya gustado este video. Y si fue así, regálame una manita arriba, déjame un comentario abajo, comparte este video con alguna de tus amigas que tú sabes que graba videos para YouTube o que se toma fotos en casa, pero más como a nivel que quieres crear su perfil en Instagram o tiene su blog y esto le puede ayudar. Bueno, no sé, ya a ti se te ocurrirá con quién compartirlo, pero por favor, compártelo. Besos y abrazos. Recuerda que yo soy Clau Melocotón, que aquí siempre, con toda la educación del caso, serás bienvenido o bienvenida con brazos abiertos. Los voy a estar esperando. Y nada, que el Señor les bendiga. Chao.